Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy, 18 de noviembre, en la Jump Festival ha sido revelado el nuevo tráiler extendido de Dragon Ball Heroes. Además de que tuvimos gran información sobre varias cosas como el episodio final de Dragon Ball Heroes, también les tengo información sobre el manga y sobre la saga de Granola y una que otra cosita más. Entonces, pónganse cómodos porque comenzamos. Quiero que empecemos con lo más importante, con el tráiler, y vayamos parte por parte con esto. Empezamos viendo esta escena que ya habíamos visto con los tipejos estos en el coche, pero luego comienzan las escenas nuevas, primero con este pigmeo destruyendo una base o lo que sea esto. Presentan también un poquito a la Patrulla Roja y luego continúan esta escena en la que Piccolo es atacado por el androide. Lógicamente no le hacen ningún daño, pero él reconoce el logo de la Patrulla Roja y además el androide luego le dice sí y también un superhéroe o algo así. Entonces empiezan a pelear y vemos que le dan una pobre paliza al señor Piccolo, le sacan la mierda en un momentico, pero lo más interesante es que vemos este estilo como de cómic norteamericano, de cómic de Marvel, de DC, de lo que quieran, con estas onomatopeyas atrás cuando reciben impactos los personajes, también con estos colores brillantes. Es algo interesante, pero lo mejor del tráiler viene a continuación, ya que aparece el Papucho Gohan, el que todos queremos ver, amigos, llegando a la base de los villanos y confrontando al androide en lo que parece ser su estado base. Ojo. Y es algo curioso también, porque, bueno, aquí pasan muchas cosas. En primera, es la primera vez que vemos a Gohan con la capa, al estilo del señor Piccolo, desde la pelea con Cell. Sí, sé que ya la vimos en el manga, tanto en el Torneo del Poder como en la saga de Moro. Pero me refiero exclusivamente a medios audiovisuales. Entonces, si solo tomamos en cuenta esto, es la primera vez que vemos a Gohan con este traje tan típico de él, desde el que venció a Cell, ya que con Majin Buu se puso el traje de su papá, y en el anime, en el Torneo del Poder, usó el traje de Goku también, de la Escuela Tortuga. Entonces es algo curioso, la verdad, y es algo muy bonito verlo. Las siguientes frases vienen entonces intercaladas y sueltas, alternándose con escenas de la pelea de Gohan. La pelea de los superhéroes comienza, dicen. Recordemos que el único superhéroe en todo el sentido de la palabra que hay actualmente en Dragon Ball es Gohan. Actualmente, ojo, estoy exceptuando al Trunks del futuro que habíamos visto en la saga de los androides, claro está. Y también en Dragon Ball Super, ¿por qué no? También tenemos imágenes de Broly entrenando con Goku y Vegeta en el planeta del señor Bills. Algo que nos puede dar una pista de por qué Gohan va a tener que asumir el protagonismo de la película. Pero, si quieren, les traeré toda la información en otro video aparte, además de mi propia opinión. Otra cosa curiosa es que vemos a Gohan transformándose en Super Saiyajin, algo que me pareció interesante, ya que pensé que ese tema había quedado zanjado en Dragon Ball Super. El señor Piccolo lo dijo, Gohan tiene mucho más para dar que un simple Super Saiyajin, pero tocará ver qué se nos dice. ¿Cómo explican esto? Quizás sea la manera de darle un power-up lógico a Gohan, o sea, que evolucione el estado místico al estado de Super Saiyajin, algo así tal y como lo hicieron Goku y Vegeta, ya que recordemos que Goku absorbió toda la energía del mundo divino, de la dimensión divina, podríamos decirlo así, y la evolucionaron al punto de llegar al Super Saiyajin Blue, que pues, es la siguiente transformación. De pronto Gohan, con entrenamiento y meditación, llegó al siguiente nivel y así consiguió esta transformación de Super Saiyajin. Pero bueno, me parece un power up lógico, pero como les dije, tendremos que esperar, y además todo va a estar en otro video aparte. Y lo último que tuvimos fue la fecha revelada de estreno de la película, la cual va a ser el 22 de abril de 2022. Tendremos que esperar 4 meses, es verdad, pero amigos, la película se ve tan bien que créanme que se va a pasar en nada estos 4 meses, entonces solo les pido paciencia. Y bueno, amigos, eso sería todo en cuanto al tráiler, pero ahora vamos con la información de Dragon Ball Super, el manga. Y es verdad que no tenemos información 100% certera de cuándo va a llegar el final, el clímax del arco de Granola, pero según cómo va, según cómo se está desarrollando, es muy probable que el clímax, o sea, la cúspide, el derrotar a Gas puede ser o algo así,
llegue en abril, justamente para que nos enlace con la película. Pero no descarten la posibilidad de que este arco se extienda, ya que lo más lógico es que termine en inicios de 2023 o finales de 2022, más o menos, para ahí sí enlazar con la siguiente saga. Más o menos para esas épocas estaríamos viendo eso, la transición de una saga a otra. Además, no creo que aceleren tanto la saga, pero bueno. Lo último que les traigo es que se estrenó el capítulo final de Dragon Ball Heroes, una serie que nadie está siguiendo, pero bueno, igual les traigo la noticia. Y es que en este capítulo pasó algo muy curioso, se los voy a resumir rapidito. El ataque que iban a hacer Goku Super Saiyajin Blue y el Super Saiyajin 4 Xeno no funcionó contra Fu, el cual absorbió energía del árbol e intentó quitarle la energía a los dos Goku. Pero el Goku Blue, que es el más perrón aquí, se quitó la camisa. Y todos sabemos lo que pasa cuando Goku se quita la camisa, sabemos qué tipo de cosas pasan. Entonces, Goku utilizó la energía para formar una Genkidama. Y ya sabemos todos que Goku, en un estado de Super Saiyajin, en una transformación cualquiera, no puede utilizar la Genkidama, por lo cual absorbió la Genkidama, algo parecido a lo que hizo contra el Super Androide 13, ya que, como les digo, absorbió la Genkidama y llegó como a un nuevo estado, algo parecido al que alcanzó Vegeta contra Jiren en el Blue Evolution, aunque debe ser debido simplemente a la Genkidama, como les digo, contra Super Androide 13. Entonces al final Goku derrota a Fu, los Vegeta son liberados, no sabemos dónde está Broly, creo que se fue de parranda con Kamba o algo así, la Kaioshin del tiempo arregla todo con un Tokitoki, y cuando parecía que iba a terminar todo, resulta que Bardock no era el único Bardock, sino que hay como unos 7 u 8 Bardocks más trabajando con esta tipa que no tengo ni perra idea de quién es. Pero bueno amigos, eso sería toda la información que les traigo, espero que les haya gustado las noticias, díganme cuál los emociona más, qué les parece este nuevo formato de videos sobre Dragon Ball. Ustedes saben que yo soy un acérrimo fan de Dragon Ball, por lo cual toda la información que se venga así importante, que yo vea que puedo condensar en un video y subírselas, se las voy a traer sin pensarlo, amigos. Entonces nada, espero que les haya gustado mucho, por favor díganme si es abajo en los comentarios, y como siempre, nos vemos mañana. Adiós. 'Cause I